Diversas opiniones llegadas por disímiles vías alertaron a un equipo de la CNC acerca de la calidad del helado que se comercializa en las cremerías de la urbe. Entonces, cámaras y micrófonos en mano, comenzamos a explorar un terreno en el que encontramos una serie de sinsabores relacionados fundamentalmente con la cremosidad y consistencia del helado, catalogado como especial, tema al cual dedicamos un reportaje periodístico publicado en emisiones anteriores. En ese primer acercamiento alertamos que otras cuestiones asociadas a la calidad del helado generaban descontento entre los clientes, aristas a las cuales estaremos dedicando la segunda parte de esta serie de reportajes. Entre los asuntos que causan insatisfacciones por estos días en las cremerías de la capital granmense se ubica, sin dudas, la escasa variedad de sabores del helado. Nada más hay tres variedades de helado, me gustaría que hubiese otro sabor, que hubiese otro sabor. Casi siempre hay bastante, pero hoy nada más solamente hay tres. Bueno, realmente en este momento la unidad solo está ofertando el sabor guayaba. Han venido presentando problemas hace dos o tres días y hoy nada más entraron tres, por lo que ustedes ven nada más tenemos un solo sabor. Porque entraron 20 tinas de guayaba y las otras 5 prácticamente de dos sabores más. A veces hay variedades, hay varias opciones. La última vez que estuve aquí había una sola y ahora veo que hay una sola también. A ver, en el caso de los sabores tenemos un compromiso de 5 sabores en el helado de leche y 8 sabores mínimos, ¿no?, en el helado especial. Trabajamos todos los días en aras de garantizar esta cantidad de sabores en las cremerías. Nosotros debemos de recibir aquí 7 variedades de sabores de helado. Por lo general se recibe 5, 4. 5 sabores entraron hoy, deben de ser 8. Hoy nada más entraron 5. No entiendo por qué, porque nosotros diario no hemos tenido afectación con esto. Hemos estado saliendo mínimo 9 a 10 sabores. Hay la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Hay la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. La culpa vuelve a aparecer huérfana y mientras las partes implicadas siguen sin ponerse de acuerdo, este equipo de prensa continúa indagando en otras aristas del asunto, específicamente la fidelidad de los sabores del helado. ¿Sientes que el helado de vainilla sabe realmente a la vainilla? No, el sabor no concuerda con la vainilla como tal. ¿Cree que sabe realmente a la guayaba? Se acerca a la guayaba. Está muy rico, pero el sabor no tiene nada que ver con lo que dice en la carta. Le falta un poquito de sabor a vainilla, le falta un poquito. Los saborizantes fundamentalmente que le introducen al helado conlleva que ya tú no disfrutes de la misma calidad que tenía antes a lo que se está viendo en estos tiempos. Los sabores por lo general están viniendo del instituto, son de producción nacional, a partir de núcleos que sí son de importación, ¿ves? Los helados no deben ser con sabores fuertes porque salen picantes, porque se va por encima de las normas de consumo, etcétera. Tienen otros tantos requisitos que se debe de cumplir, pero bueno, también está en dependencia del gusto del cliente. Y el tema de la calidad, que siempre ha estado latente y que tenemos que estar constantemente, por lo que se ha explicado de los sabores, la materia de la producción del sabor de forma a veces sintética, emplear pulpas naturales que ayudan un poco más en este sentido, pero trabajaremos por la calidad. Esa es una obsesión que tenemos nosotros que mantener, la calidad. Según pudimos constatar, entre los desafíos que hoy tiene el dueto productor-comercializador de helados está no solo multiplicar la variedad de helados, sino además potenciar la elaboración de aquellos sabores altamente demandados por el público y que se comercializan poco, como el mundialmente codiciado chocolate. ¿Cuál es tu helado preferido? El chocolate. Chocolate igual. El chocolate. El vainilla y el piña. Sí, el chocolate es mi preferido. Chocolate. Chocolate también. Chocolate. Chocolate también. El chocolate. El chocolate. Bueno, a mí me gusta más el chocolate. El sabor que yo más prefiero es el chocolate, que es el que más afición tengo a él. Alza la mano si te gusta el chocolate, digo. Alza la mano si te gusta el chocolate, digo. Bate que baten. El chocolate, digo, bate. Las personas lo que más aclaman es el chocolate, que es el sabor más gustado por los clientes.
Y el chocolate en específico no es que traigan muchas veces el chocolate. El chocolate es el sabor que más se vende, pero en estos momentos nosotros, la empresa, cuenta con la dificultad de la cocoa. Es decir, por eso hemos estado un poco limitados con la producción de este helado. Sin dudas, disímiles retos existen hoy en la ruta del helado en la capital granmense. Cuestiones a las que se debe prestar especial atención a fin de buscar soluciones que redunden en la satisfacción de los clientes. Por otra parte, defender el prestigio ganado a nivel nacional por el helado bayamés debe ser asunto que preocupe y ocupe a los entes responsables, porque debemos recordar que este alimento, más que un producto con amplia aceptación popular, se ha convertido en uno de los símbolos identitarios de esta urbe del oriente cubano. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.